La canción del país. Una revista de cultura en la radio. Un programa de radio en la web. De lunes a viernes, de 15 a 16 horas. lacancióndelpaís.com.ar. Todos los días, en cualquier momento. Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos empezando, ¿qué programa? La canción del país. Así se llama este espacio de 3 a 4 de la tarde en Radio Universidad. Canta el Bocha Bocha Ton. Buenas tardes. ¿Dónde está aquel tesoro que a todos nos desespera? Hay que ver de qué manera que buscamos como el oro. Lo vivimos por momentos y deseamos retenerlo. Cuando intentamos hacerlo, se nos escurre el lamento. Sigue el amor, que venga, que fluya el día. Su paso. Abrimos la tarde, abrimos nuestro programa. Francisco Bochatón desde su disco La Vuelta Entera. Esto se llama El Tesoro. ¿Cuál es tu tesoro, amigo? ¿Cuál es tu tesoro, amiga? Hasta las 4 de la tarde estamos en Radio Universidad, en la FM, por supuesto. La frecuencia modulada, no moludada. Módula, no seas moludo. 103.3 del FM, también en la web, en lacancióndelpaís.com.ar. Ahí nos podés escuchar, ahí nos encontrás. A donde dice radio en vivo, por supuesto. Ahí tenés la radio en vivo en tu parlante, en tu aparato, en lo que sea. Lo dejamos a Bocha a Ton de fondo para abrir este programa del día martes ya. Martes de esta semana, 20 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Rosario. La humedad está en el 46%. Bueno, tenemos algunas secciones que queremos mucho para el programa del día de hoy. En un ratín nada más vamos a meternos en qué andaban. Nos vamos al año 1997. Estamos recorriendo toda la historia de la música argentina de todos los géneros, trazando una línea temporal, un año clavado en el calendario, como dice la presentación, y tres canciones a la par. Ahí les contaba en Facebook ya qué es lo que vamos a estar recorriendo. Nos vamos a los álbumes de ese año, The She-Devils, Andrés Calamaro y Los Fabulosos Cadillacs también, ¿eh? Por ahí andaremos, segunda mitad de los 90, a ver cuáles eran los discos y los sonidos de esa época. Y después, más adelante, un largo etcétera. Nos metemos en el momento literario de nuestro programa. Recibo a Bernardo Orge y a Marcelo Bonini. Charlamos con ellos dos. Y además lo vamos a tener conectado a la línea telefónica a Osvaldo Aguirre, poeta, narrador, periodista de la ciudad de Rosario, que ya no está,
morando, viviendo aquí en la ciudad, está en Buenos Aires, pero viene cada 15 días y está dando un curso muy interesante en la Biblioteca Argentina, que empezó la semana pasada. Ahí ya te adelantábamos sobre la actividad y te decíamos que íbamos a estar hablando con él acerca de esta historización, digo, que está haciendo de la literatura rosarina a través de algunos títulos y de escritores importantes de esa literatura, de ese cuerpo de textos. Así que vamos a estar charlando con él. Ya de entradas nomás están todos invitados a comunicarse. El motivo de los martes es la orden de compra de 300 mangos de nuestros amigos de Librería Mandrake, que está ahí en Rioja 1869. Así que no tenés más que darnos el nombre y los tres últimos del DNI al 153-88-6677. Ahí te comunicás. Y si no, por el Facebook, donde te dejamos el posteo con el sorteo del día de hoy. Está todo dicho, amigos. Vamos a los auspiciantes y nos metemos a desandar las secciones que tenemos para hoy. Auspician la canción del país. ¿Cuánto hace que no berlineás? En Berlín hay nuevo menú de delicias, nuevos tragos, nuevas bandas, nuevos DJs, nueva imagen y todo con el mejor sonido de la ciudad. Este jueves, viernes y sábado, ¿berlineamos? Conocen nuestros shows en Facebook / El Berlín Nightclub. Cada dios le otorgó a Pandora una cualidad, como la belleza, la gracia, la persuasión y la hospitalidad. Alojar es compartir, abrir las puertas de nuestras casas para que se habite de otros mundos, otros colores. Hostel, multiespacio cultural, café, la Casa de Pandora, San Lorenzo 1455. Más info en Facebook, La Casa de Pandora. Mandrake Libros. Un espacio donde hallarás lo inesperado. Novedades. Ofertas. Usados. Outlet. Ediciones nacionales y extranjeras. www.mandrakelibros.com.ar. Rioja 1869. Rosario. ¿Querés aprender a dibujar? Empezá por el punto. Taller Punto Inquieto. Dibujo, pintura y otras inquietudes. Las que vos estás pensando. Búscanos en Facebook o pasá por Pellegrini 1671. 153-2029-47. Taller Punto Inquieto. Coordinación General, Maite Acosta. Todas las tardes en el aire. Vueltas por la Casa de la Música. La canción del país. Tiempo y silencio de la radio. Un año clavado en el calendario. Tres canciones en el aire. ¿En qué andamos? Música argentina de todos los tiempos. Y nos vamos al año 1997 para ver en qué andaban Sea Devils, los Fabulosos Cadillacs y Andrés Calamaro. Empezamos por el trío Sea Devils, que se formó a fines de 1995 bajo el liderazgo de Patricia Pietrafiesa, quien había integrado el histórico combo punk Cadáveres de Niños junto a Marcelo Pocavida. Con la bandera de la independencia siempre alta, Pietrafiesa no solo se dedicó a la música. Entre 1984 y 2001 editó el fanzine Resistencia, que en el año 2013 fue publicado en su totalidad en un solo volumen por la editorial Alcohol y Fotocopias, y cuya lectura se recomienda a quien quiera bucear en el universo del punk rock militante. En 1997, las She Devils y Fan People, la emblemática banda hardcore de Necro, editaron bajo el sello Ugly Records un split en un vinilo de 7 pulgadas titulado El aborto ilegal asesina mi libertad. Además de un póster y dos temas de cada banda, el vinilo traía un texto a favor del derecho al aborto, que incluía el pedido de ser fotocopiado y distribuido. El aborto ilegal asesina mi libertad fue una respuesta a las políticas conservadoras que el gobierno de Carlos Menem implementó en cuanto a los derechos de la mujer, ya que en 1994 se había pronunciado por la penalización total del aborto
al intentar incluir la prohibición en la reforma a la Constitución de ese año, llegando también a decretar para 1998 el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer. En la actualidad, Patricia Pietrafesa lidera la agrupación de cumbia tecno Cumbia Queers, nacido en 2007 de la unión justamente de She Devils y Juana Chang. 1997, ¿en qué andaban? She Devils. ¿En qué andaban? ...1997, nos vamos a ver en qué andaban los fabulosos Cadillacs. Descontando la etapa actual que marca el reciente disco La Salvación de Solo y Juan y la inclusión de los hijos de Vicentico y Flavio Cianciarulo en la formación estable, los fabulosos Cadillacs refundaron su carrera dos veces. La primera de ellas fue con el álbum El León de 1992, con el que la banda dejó atrás su primera época cruzada por el ska y la influencia de The Clash, y que tras el éxito en Latinoamérica desembocó en el facilongo y olvidable Sopa de Caracol de 1991. El corte musical politizado de El León evidenció que Vicentico y Flavio no querían convertirse en una banda para animar fiestas de 15, sino que querían sintonizar con el modelo polirrítmico y de barricada que Mano Negra delineaba por aquellos años. La segunda refundación de la banda, de tipo musical, llegó con Fabulosos Calavera, el octavo álbum de estudio del grupo. La conversión en manager del guitarrista y fundador Aníbal Baino Rigossi a mediados de 1996 y su reemplazo por Ariel Minimal, el líder de Pez, modificaron radicalmente la propuesta de los Cadillacs. No menos importante fue el modo en que Cianciarulo se dejó influenciar por el tango y el jazz rock. Resulta curioso que el disco más arriesgado del grupo fuera premiado con un Grammy al mejor álbum del rock latino. Hardcore, jazz, tango y por supuesto ska se funden a lo largo de las 13 canciones de Fabulosos Calavera, en el que aparece como invitado nada menos que Rubén Blades en el tema Hoy Lloré Canción. Toda una bendición para el grupo por parte de uno de los artistas más relevantes en la historia de la música latinoamericana. 1997, ¿en qué andaban los Fabulosos Cadillacs? ¿En qué andaban?
andaban. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Y nos vamos al 1997 de Andrés Calamaro, pero un tiempo antes, en 1987, Andrés Calamaro editó Por Mirarte, su tercer trabajo solista, un disco que mostraba una evolución importante con respecto a su antecesor Vida Cruel de 1985. El álbum pasó sin pena ni gloria y el mismo destino sufrió el notable Nadie sale vivo de aquí de 1989, a pesar de haber recibido muy buenas críticas. La frustración de Calamaro lo llevó a probar suerte en España, país en el que se radicó en 1991, ya en Madrid, junto al argentino Ariel Roth, Calamaro fundó Los Rodríguez, banda con la que iba a editar tres discos de estudio y alcanzó el éxito que se le había negado en la Argentina. En 1997, tras la separación de Los Rodríguez, Calamaro relanzó su carrera solista. Viajó a Estados Unidos, se rodeó de sesionistas de primera línea, personajes que habían tocado con monstruos como Tom Waits o Keith Richards, y grabó el álbum Alta Suciedad. La producción era de Joe Blaney, responsable del mejor sonido de Charly García en la década de los 80. Si la idea de Calamaro fue alcanzar su consagración en Latinoamérica, vaya si lo consiguió. Las canciones Flaca, Media Verónica, Crímenes Perfectos y Loco se transformaron en hits de escala continental. Solo en nuestro país el disco superó las 500.000 copias vendidas. Quizá el mayor acierto de Calamaro haya sido evitar los excesos que caracterizan a las superproducciones. Alta Suciedad no suena gigante, sino íntimo, guiado por ese pulso cálido de la música negra. La raíz de su transformación en un artista popular hay que buscarla en las 15 canciones de Alta Suciedad, entre las que aparece La Perfecta, Todo lo demás, una verdadera gema que apenas si pasa los 2 minutos y medio de duración. 1997, ¿en qué andaba Andrés Calamaro? ¿En qué andaba? Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Todo lo demás también. El cielo, porque estabas conmigo, todavía soy tu amigo, pero te deseo bien, o lo que quieras, pero por lo que más quieras, no me pises los zapatos de piel, y todo lo demás también. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe.
En lacancióndelpaís.com.ar consulta la agenda con todo lo que pasa en Rosario. Recitales, cines, lecturas, teatro, presentaciones, eventos, fiestas. lacancióndelpaís.com.ar. La literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y enamorarse de la propia disolución. Un largo etcétera. El resto de la literatura. El poeta francés Stéphane Mallarmé afirma en algún lugar que en todo pueblo existe un joven dispuesto a hacerse despedazar por sus versos. En síntesis, en cualquier lugar hay mujeres y hombres cuya existencia está atravesada por la literatura. Lo que se conoce como literatura argentina traza un arco que va desde la pionera historia del nacionalista Ricardo Rojas, que pasa por el escritor argentino y la tradición de Borges, y llega hasta las revisiones del canon hechas por los intelectuales universitarios en los últimos 50 años. Una misma tensión atraviesa este arco, la casi sinonimia entre literatura argentina y literatura porteña o rioplatense. Preguntarse por la existencia de una literatura, sea iraní, taiwanesa o rosarina, es más bien afirmar que esta existe y, en todo caso, el interrogante quiere conocer el modo de ser, a las y los escritores y la historia de tal o cual literatura. Un abanico de nombres se agita entre quienes han escrito y escriben en nuestra ciudad. Rosa Bernique, Felipe Aldana, Fausto Fernández, Jorge Riestra, Noemí Ulla, Hugo Diz, Juan Martini, Roger Pla, entre tantas otras firmas. Poetas, narradoras y narradores con mayor o menor circulación, con obras más o menos leídas, integran el grupo dispar que a lo largo de la historia de Rosario han leído, escrito y vivido aquí. Si aceptamos, como dijera el cubano José Lezama Lima, que el paisaje crea cultura, ¿qué sabemos de la relación entre la urbe rosarina y la literatura que se produce? ¿Nos arriesgamos a afirmar que existe tal cosa como una rosarinidad en prosa y en verso? Y si así fuera, ¿quiénes fueron los que captaron esto en un momento histórico concreto, en una frase o en una estrofa? El periodista y narrador rosarino Osvaldo Aguirre, quien dicta un ciclo de charlas sobre este asunto, nos acompaña para despejar esas preguntas y, acaso mejor, plantear algunas otras nuevas. Hoy en La Canción del País, literatura rosarina o literatura hecha en Rosario. De la tarde, 29 minutos, está planteado el tema al aire para compartirlo con ustedes, amigos que están del otro lado. Sigue estando también planteada la invitación para que se lleven los 300 pesos de Mandrake Libros, la orden de compra que sorteamos todos los martes, así que pueden participar del programa del día de hoy, de la columna esta, digo, que a priori me interesa mucho porque habla de nosotros, los que convivimos en esta ciudad, y nos gusta mirarnos, aunque sea ahí también en los libros que se han escrito. Bueno, saludo a Bernardo Orge, como siempre. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Perry? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Bueno, me alegro mucho. ¿Usted, Marcelo Bonini, todo bien? ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien. No sé por qué arranco tratándolos de usted, no sé, esta cosa formal, y ya los tuteo de ahora en más, como siempre. Bueno, está hecha la invitación, decía allí, la literatura de Rosario. Hay más preguntas que respuestas, ¿no? De entrada. Siempre hay más preguntas. Mira, me metieron un silencio ante tamaña pregunta que les hice. Y nos hiciste una pregunta que nos generó preguntas y silencio, ¿no? No teníamos una respuesta para ofrecer. Pero bueno, siempre creo que el espíritu de la columna es preguntar más que responder, ¿no, Bernardo? Sí, sí, así es. Primero comentar ante todo que traemos a la mesa el tema de la existencia o no de una literatura rosarina a partir de un ciclo de charlas que está dictando durante mayo Osvaldo Aguirre, poeta y escritor, que vivió en Rosario gran parte de su vida, que en este momento
está viviendo en Buenos Aires y a quien vamos a entrevistar en unos minutos nada más. En unos minutitos. Él planteó un guión que la semana pasada, cuando invitábamos a los oyentes describiendo un poco el curso este, a quién estaba dedicado, porque es una invitación amplia, ¿no? No solo a gente de las letras. Ahí presentó un programa de cuatro clases, si no me equivoco. Cuatro clases, cuatro encuentros quincenales. Quincenales. Si no me equivoco. Quincenales. Y ahí hay una serie de autores que mencionaban ustedes en la presentación, y leía yo, digo, los digo a ustedes porque son los autores del texto introductorio de cada columna, y también alguna serie de títulos literarios, novelas, etcétera. Así que, bueno, vamos a ir repasando eso. ¿Anduvieron por allí en la clase? Anduvimos la primera clase, ambos dos, y bueno, charlamos un poquito con Osvaldo para concertar esta entrevista que ya en minutos va a suceder. Y la primera clase fue, si no me equivoco, Bernardo, sobre Las colinas del hambre de Rosa Wernicke, y nadie culpa a nadie. Nadie es responsable de Felipe Aldana. Nadie es responsable. Claro, ahí planteaba él los márgenes y el centro, un tema que, bueno, está buenísimo analizarlo desde varios aspectos siempre, desde la política, desde la cultura, desde la literatura también. Los márgenes y el centro de Rosario, en este caso, en la literatura de los años 40, y menciona en el programa Las colinas del hambre del 43 de Rosa Wernicke. Y también me decían Nadie es responsable de Felipe Aldana, que se publicó en 2015 de manera póstuma, pero que es de la misma época. Las colinas del hambre es un clásico de la literatura local, en donde Wernicke tematiza un poco la villa miseria de La Basurita, el barrio de Tablada, digamos, ¿no? Una novela que fue publicada en la editorial porteña Claridad, que es toda una declaración de principios estéticos, porque era la editorial asociada tradicionalmente con el grupo de Boedo, ¿no? De una literatura, digamos así, más social. Comprometida. Sí, de corte realista, siempre con temáticas, digamos, relacionadas al mundo del trabajo. Claro, que progresivamente fue adscribiendo a la estética del realismo socialista, que se promovía como la forma ideal de tratar los temas sociales en un momento de mucha agitación política, ¿no? Claro. En Rosario esta es una obra como capital en ese sentido y pionera. Bueno, así que, amigos oyentes, tenemos por ahí armando la lista de ciertos libros súper recomendables. Lo incluimos acá a la charla a Osvaldo Aguirre, ahí lo tenemos al teléfono. Osvaldo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, acá Perry, está Bernardo Orge también y Marcelo Bonini escuchándote. Y para como hacedores de esta columna y para charlar con vos, bienvenido. Vale. Bueno, ahí estábamos citando un poco a Rosa Wernicke y Las colinas del hambre. Me adelantaba algunas claves, Bernardo Orge, que aparece en el programa en tu primera clase. Esto ya lo diste la semana pasada. Sí. Bueno, en principio, ¿cómo te resultó la experiencia? ¿Este tipo de cursos ya los habías dado bajo un programa que tenga que ver con la literatura de la ciudad? No, esta primera vez, y estuvo bien. Realmente, bueno, quedé muy conforme y me parece que, digamos, que es interesante, o sea, en la medida en que se pueda, digamos, armar como un espacio de lectura y de discusión sobre estos textos a los que, digamos, teóricamente se les reconoce un valor, pero que me parece que en realidad son poco leídos, ¿no?, en Rosario. Uh-huh. Osvaldo, ¿qué tal? Bernardo te saluda. Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Vos no habías dado una serie de charlas como esta, pero creo que sí, corregime si me equivoco, habías estado trabajando en una colección de libros que se publicó en el diario La Capital, ¿no? Reeditando algunos clásicos de la literatura local. No, yo en esa colección no intervine. Digamos, la hizo otra gente, yo no participé. Ah, perdón, estaba confundido. Así que bueno, es una apertura de algún modo. ¿Siempre sí estuviste leyendo para vos la literatura rosarina, analizándola, sí, ordenándola? Sí, bueno, cuando trabajé en el diario, en el suplemento de cultura, siempre, bueno, me traté de darle, digamos, espacio, ¿no?, a la literatura de Rosario, sobre todo a los rescates de obras del pasado, de acompañar un poco las acciones editoriales que por ahí se estaban dando en la ciudad en ese sentido, ¿no? También hice un trabajo que bueno, todavía no se publicó, que es un libro sobre revistas publicadas en Rosario,
que digamos es un libro colectivo, o sea, hay artículos de distintos escritores y periodistas sobre distintas publicaciones culturales que aparecieron en Rosario entre principios del siglo XX y la actualidad, ¿no? Ah, está bueno. ¿Y cómo te va, Osvaldo? Te habla Marcelo. Te queríamos... ¿Cómo te va? Buenas tardes. Preguntar por la elección de, tanto por un lado de los autores y de las obras. Con los chicos pensamos que había una preponderancia claramente de la línea narrativa, que no aparecía la poesía y la periodicidad también del armado de tu programa. Sí, pensé específicamente en armar algo por el lado de la narrativa, aunque también hay una salida hacia el ensayo, que es en la próxima reunión, y también en la última vamos a tomar algunos textos poéticos en relación al rosariazo. Ajá. Va una sola clase ahora, sí. ¿Cómo? Va una sola. Va una sola. Son tres más, claro. Exacto. En cuanto a la elección de los temas y los libros, lo que pensé fue, en principio, esto que decía al principio, ¿no? O sea, tratar de reunir una serie de obras a las cuales se les concede un valor, o sea, se supone que son obras importantes en la literatura de Rosario, pero me parece a mí no son en realidad lo suficientemente, no han sido lo suficientemente leídas, ¿no? Claro. O sea, en este sentido, perdón, sí. Ya que estamos, Eduardo Dana, que se ocupó de leer la literatura de Rosario y escribió Capital de Nada, una historia de la literatura rosarina, sí. Suele decir muchas veces que hasta que no exista crítica sobre la literatura de Rosario, no va a haber tal cosa como una literatura de Rosario, ¿no? Como que de alguna manera hay que construir ese objeto de estudio. ¿Vos estás de acuerdo? Yo lo que pienso es que la queja, digamos, por... En Rosario, digamos, la queja de los escritores por no ser reconocidos es como una especie de tradición, ¿no? Otra tradición más. Claro. Pero que paradójicamente, me parece, los escritores de Rosario a veces son los primeros en desconocer la propia tradición de la literatura local, ¿no? O sea, cuando digo que estas obras no han sido, están insuficientemente leídas, o sea, piensan que por ahí son los escritores de Rosario los primeros que tienen que digamos, prestar atención a estas obras, ¿no? Mm. Me parece que yo, digamos, con respecto a estas quejas, siempre me parece que hay que comenzar por ver lo que está haciendo uno, ¿no? Antes de, digamos, de salir a reclamar algo. En todo caso, ¿te parece productivo pensar en términos de literatura local o literatura rosarina? Sí, pero digamos, justamente me parece productivo en la medida en que eso, como para comenzar un recorrido, ¿no? Porque me parece que todo eso tiene que estar rodeado de preguntas. Otro de los objetos del curso es tratar, digamos, de relacionar obras que en general se tienden a pensar o a leer en forma aislada, ¿no? O sea, me parece que estos libros que están en el programa del curso, digamos, nos pueden llevar a un recorrido bastante amplio que atraviese también la historia, o sobre todo la historia de Rosario, y también tratar de mirar un poco más allá de la propia ciudad, ¿no? Y ver dónde podemos leer estos libros, porque en definitiva se trata de producir nuevos sentidos alrededor de estas obras, ¿no? Osvaldo, ¿y en qué sentido sentís que esta serie de autores y libros constituyen, bueno, por supuesto, porque en primer sentido vivieron en la ciudad, pero digo, todos los libros tienen como temática distintos espacios o análisis o claves de Rosario, sobre Rosario? Sí, mira, por ejemplo, en la tercera, en la que viene, bueno, vamos a tomar a Fausto Hernández y la biografía de Rosario que él escribió, que fue un libro muy raro y muy polémico en el momento en que apareció, que fue un momento de discusión sobre la historia de Rosario, que quedó de alguna forma cancelado con la publicación de la historia de Rosario de Juan Álvarez, que ocurrió 4 años después de la publicación del libro de Hernández. En la tercera
en la tercera reunión... Perdón que me meta ahí, a ver, para aclarar un poco más. Inclusive yo tengo serias lagunas ahí. ¿Eran dos historiadores, tanto Hernández y Álvarez, o estaban trabajando sobre la Fundación de Rosario en sus textos? No, Fausto Hernández venía más del campo del periodismo y la literatura. Era un poeta, un destacado poeta que había sido premiado. Ajá. Y que escribe un ensayo que se llama Biografía de Rosario, donde retoma un relato del primer cronista de Rosario, Pedro Tuela, uh-huh. Sobre los orígenes de la ciudad, uh-huh. suscribiendo la historia de que la ciudad había surgido, digamos, de un primer poblamiento donde convergieron el español Francisco de Godoy y un grupo de indios calchaquíes. Uh-huh. Esto fue fuertemente cuestionado por los historiadores de la época. Ajá. Y quedó digamos descartado como una especie de, bueno, descartado del relato histórico sobre la ciudad, ¿no? Claro, Fausto Hernández escribe ese libro en el 39, contás. Claro, en el 39, y después escribe un apéndice en el 55 donde insiste con sus planteos. Bien. La discusión fue muy extensa y tiene muchos aspectos interesantes como para tomar en cuenta, porque, o sea, no es que Fausto Hernández suscribía plenamente esa historia de Francisco de Godoy, que en definitiva no pudo ser comprobada, pero lo que él proponía en realidad era un mito de origen para la ciudad, que fue lo que los historiadores desconocieron, ¿no?, en su momento. Y uh-huh. eso me parece que es lo que se puede retomar hoy como objeto de lectura y de discusión. Está bueno. Y ahí incluís a Juan Álvarez también. Claro, claro, sí, sí. Claro. Después, en la tercera reunión vamos a tratar de focalizar en los años 60, que es una época muy interesante en Rosario en términos culturales, y lo vamos a hacer a través básicamente de dos novelas. Una, Los que esperan el alba, que fue la primera novela de Noemí Ulla, que es de alguna forma una novela en clave sobre los grupos literarios de la facultad de la entonces Facultad de Filosofía y Letras de principios de la década de 60, y por otro lado con Salón de Billares de Jorge Riestra, uh-huh. que es, digamos, una novela que da entrada a otro mundo, no ya el de los intelectuales, sino un poco también otro espacio mítico como el del café, ¿no? Claro. Los billares y demás, y estas dos novelas de alguna forma están representando, yo diría, dos visiones de la literatura que se opusieron en Rosario en los años 60. Claro. Está bueno, digo, tensarlas, porque se mezcla, justamente se opusieron, como decís vos, la academia y ese otro lugar de producción que puede ser los bares al que adhería Riestra, lugar de juntada, etcétera, ¿no? Sí, sí, de hecho en la revista El Arremangado Brazo, que fue una revista que editaron Aldo Oliva, Romeo Medina y Rafael Yelpi en los años 63 y 64, en el primer número hubo una extensa nota de Romeo Medina donde analizaba la narrativa de Riestra en términos así muy críticos, ¿no? Yo te quería preguntar, Osvaldo, quería ahondar justamente en esta, que me parece algo muy interesante, muy productivo, en estas polémicas, digamos, si identificás algunas, dos o más líneas poéticas o modos de escribir que hayan empujado, digamos, por copar el espacio literario en Rosario, y si hay incluso alguna tradición que se vayan relevando las postas en los mismos escritores. Si tu programa, digamos, el ciclo de charlas tiene esa intención en parte. Sí, mira, la intención en todo caso es el de conocerlas. Y yo, la otra vez me preguntaban algo así, yo, digamos, recordaba algo que decía Aldo Oliva en las clases que daba en la Facultad de Literatura Europea, ¿no? Él decía, yo doy literatura europea porque quiero saber sobre literatura europea. Y bueno, de alguna forma este curso toma la tradición literaria rosarina porque... con la intención de querer saber sobre la tradición literaria rosarina, ¿no? Está bueno. Y ahí en esa tercera clase que aparecen Ulla y Riestra, después citás la experiencia de la revista El Arremangado Brazo, del 63 claro. al 64, y 700 Monos, del 63 al 67. Claro, que también donde, digamos, en las narrativas posteriores sobre esas revistas se planteó, digamos, se contaba la historia también en términos de enfrentamientos, ¿no?
¿Cómo era eso? Digo que la historia de estas dos revistas también se contó a posteriori en términos de enfrentamiento, ¿no? Como que tenían posiciones distintas en el campo literario, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta que fueron publicaciones que estuvieron imbricadas también con experiencias políticas, claro. Con situaciones en la universidad, o sea, es un campo así bastante amplio que podemos explorar, ¿no? A partir de los libros, ¿no? Está bueno, justo en los 60, mucha ebullición cultural, claro. También en ese contexto de cierta modernidad en la ciudad. Y después queda una cuarta sí. Encuentro. En ese encuentro lo que me interesa es ver algunas representaciones del delito y de la marginalidad en la literatura, ¿no? O sea, tomando dos novelas, una es la novela póstuma de Roger Plack, que se llama Los Atributos, que es una novela que incorpora como personaje al paisano Díaz, un personaje legendario de Pichincha, ¿no? Del tiempo, de los tiempos de prostitución en Pichincha. Uh-huh. Paisano Díaz era un rufián, una especie de caudillo así del barrio. Y en la novela Pla, que pasó su infancia y adolescencia en Rosario, digamos, como que recupera ese espacio ese tiempo de su primera juventud y plantea una ficción muy muy interesante, ¿no? Ambientada con mucho rigor histórico en Pichincha. Uh-huh. Y la otra es una novela de Juan Martini que se llama El agua en los pulmones, que es una novela que está ambientada también en Rosario, sobre el final de los años 60, principios de los 70, donde Rosario aparece como, bueno, escenario de una novela negra, ¿no? O sea, la novela negra un poco viene en la tradición norteamericana, pero ambientada acá. Ambientada en Rosario. Entonces, sí. La idea sería un poco, y también ahí, en un vaivén entre historia y literatura, ¿no? Así que hay cruces de todas las décadas, está muy interesante el programa. Osvaldo, sí. Algunas de las obras que vos incluís en el programa han sido editadas recientemente, otras sí. Reeditadas. Sí, hay algunas que... Algunas no se consiguen. Exacto. Digo, hay como una ambivalencia en el interés editorial que a lo mejor se corresponde con el interés de los escritores y el público lector rosarino con respecto a estas obras. ¿Vos qué pensás o qué percibís? ¿Se están leyendo? ¿Se deberían leer más? ¿Hay alguna lectura productiva de esta tradición en las obras contemporáneas de los rosarinos que escriben hoy? Yo creo que hay una movida de algunas editoriales de rescate de esas obras, y de hecho están las reediciones de Las Colinas del Hambre, que salió en, por ejemplo, en Serapis. Baltasara reeditó Los 30 Dineros, el primer libro de cuentos de Rosa Wernicke. Iván Rosado ha reeditado o ha publicado a Francisco Gandolfo, la colección de la editorial de la Universidad de Rosario. Hay también una colección editada por Nicolás Mansi, donde apareció Salón de Villares y otros libros, Chechechela de Mirko Buchín. De manera que me parece que hay un interés editorial, y creo que eso debería ser acompañado, ¿no? Por los lectores, por los escritores también. Claro, hoy al comienzo de la charla, cuando decías si no se están leyendo bien o mucho los textos, ¿te referís un poco al ámbito intelectual, cultural o al gran público, ni hablar? Que... Sí. Yo, por ejemplo, pienso lo siguiente. En el 2015 se publicó Nadie es responsable, una novela de Felipe Aldana que estuvo inédita más de 60 años. Ajá. ¿No? O sea, Felipe Aldana es el poeta por excelencia de Rosario, ¿no? Hay un premio de la editorial municipal que lleva su nombre, etcétera. Se publica una novela de él, un libro de él, que pasó 60 años inédito. Y, digamos, y es como si... A mí me sorprendió la falta de repercusión que tuvo eso, ¿no?, en Rosario. Porque, uh-huh. digo, pensando, qué sé yo, en cualquier otra ciudad, digamos, un escritor al que se considera representativo de la ciudad, que de pronto aparece un texto desconocido. Claro. ¿No? O sea, bueno, ¿qué es eso? O sea, me parece que como que faltó ahí...
fuera de un par de artículos así muy puntuales que aparecieron, fue como si no pasara nada en un sentido, ¿no? Bueno, pero y ahí digo, se mezclará, qué sé yo, el rol institucional, los medios, nuestro laburo. Sí, claro, claro. Hay un cruce interesante de qué modo se está leyendo la ciudad, releyendo y narrando. Siempre está por hacerse, eso pareciera, ¿no? Son varios largos aspectos para analizar. Me imagino que los venís laburando también hace mucho. O la falta de que vos decías, de interés de alguna manera ante los escritores rosarinos. Te quería hacer un último interrogante. Si este interés editorial que vos mencionás, ¿te parece que está impulsado de algún modo u otro por algún escritor o escritora rosarina, o se trata de otra cosa, de un interés solamente editorial? No, creo que hay escritores que están en Rosario que tienen, digamos, obviamente muy presente esta tradición y que están, bueno, vos, no sé si fuiste vos o Bernardo que lo mencionó, Eduardo Dana, que bueno, ¿no? Ha escrito una historia de la literatura de Rosario y ha hecho innumerables acciones así de rescate de esa tradición, y también escritores más jóvenes, no sé, ahora pienso en Caro Musa, que digamos, con Facundo Marul, ¿no? O sea, me parece que hay intersecciones, digamos, de la literatura del pasado con la literatura del presente. Uh-huh. Osvaldo, te llevo a una última cuestión. Uh-huh. Hablamos de un poco de la literatura que se publicó en la ciudad, de cómo leyó la crítica esa literatura, y la pata del periodismo cultural o el periodismo literario. Mira que nos pega a nosotros y me pega a mí. Por supuesto, sí. La idea. Pero bueno, Osvaldo ejerció ese rol desde, claro, Rosario y desde Buenos Aires, y a lo mejor tiene una visión amplia del asunto. Y está a lo bueno, mejor, sí, nada, una breve reflexión de lo que significa hacer periodismo cultural en una ciudad de provincia, podemos decirle así, desde Rosario, en comparación con Buenos Aires, pros y contras de una cosa y de la otra. Y, a ver, yo creo que hacer, digamos, periodismo cultural en Rosario requiere por ahí justamente pensar, ¿no?, en el lugar en el que uno se encuentra y en lo que eso significa. Me parece que también uno tiene que pensar en el público al que se dirige y en qué es lo que... qué le puede ofrecer a ese público que no pueden ofrecerle medios que tienen más recursos, ¿no? Los medios de Buenos Aires. Me parece que un medio de Rosario no puede competir con un medio de Buenos Aires en términos como, digamos, conseguir, qué sé yo, el adelanto de, no sé, de los escritores más reconocidos, ¿no? Pero sí puede competir mejor en informar y en ocuparse de precisamente lo que tiene más a mano, que es la literatura y la cultura de su ciudad, que es algo de lo que los medios nacionales no se van a ocupar o se van a ocupar muy, muy lateralmente. Y me parece que además, y lo más importante de todo, siempre, digamos, cuando uno está en un medio, obviamente está eligiendo de qué ocuparse, ¿no? Y al, sí, elegir está valorando, está reconociendo. Porque obviamente no puede ocuparse de toda la producción del momento, ¿no? Entonces me parece que uno tiene que ser consciente de eso y pensar en qué y con qué criterio se está efectuando esa selección, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué criterios elige ocuparse de un libro y no de otro, y no de otro, o de un músico, o darle un gran espacio? Uh-huh. Así que bueno, eso hablando un poco en términos generales, ¿no? Sí, ahí están los desafíos. Bueno, la invitación está planteada, acá me contaban Bernardo y Marcelo que en la primera clase es el abanico amplio de tu público, no tiene que ver solo con estudiantes de letras, es para sí, todo tipo de interesados. Así es. Vos, como lo estás haciendo acá al aire, me imagino que en las clases también bajarás toda esta data para atrapar un poco al que concurra. La invitación ahora sería para la semana que viene, ¿no? El segundo encuentro. Se hace cada 15 días. O sea que va a ser el viernes 19 de
Mayo. De mayo. Claro, está bien. Esta semana no, el viernes que viene. Exacto. Y así sucesivamente, el que vaya va a tener el encuentro con la Fundación Mitológica de Rosario y después volverán siempre a cruzarse con lo que ha quedado atrás, la primera clase. Sí, sí, lo vamos a retomar continuamente. Claro. Osvaldo, bueno, te agradecemos mucho esta conversación. No, gracias a usted, fue un gusto. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está Osvaldo Aguirre en Buenos Aires, charlando con nosotros del curso que viene a dar a Rosario cada 15 días en Biblioteca Argentina, lo está dando, ¿no? La Biblioteca Argentina Juan Álvarez, justamente. Juan, es por este Juan Álvarez que citabas. Es por el mismo Juan Álvarez de la historia del 43. Habiéndolo escuchado, habiendo ido a una clase, digo, pensando en estos textos, ¿qué les queda suelto ahí acerca de estas preguntas que hacíamos al comienzo de la columna, de si existe una literatura de Rosario, buen Rosario? Bueno, en principio un poco lo respondía. Autores que vivieron acá y que atraviesan varios temas respecto a lo que fue y lo que es Rosario, desde la fundación hasta la periferia y el centro en los 40, la modernidad en los 60 y la institución y los billares y los bares, un imaginario más de novela negra con la clase que se va a dar como número 4, hay varios aspectos tan buenos. Sí, sí, más que nada se plantean un montón de interrogantes, ¿no? ¿Hasta qué punto es productivo pensar en términos de literatura de Rosario? Y, o hasta qué punto constituye un ejercicio de chauvinismo intelectual, digamos, claro. Como una especie de mirada rosarigacina de las letras, digamos, ¿no? Algo a lo que somos bastante propensos. Sí. Pero bueno, en todo caso, también puede servir para pensar nuestra identidad como rosarinos más allá de lo específicamente literario, ¿no? A ver qué se escribió acá, cómo se escribió de la ciudad, claro, etcétera. Sí, a mí el interrogante que me deja la entrevista de Osvaldo es, en realidad, y me hago cargo, es por qué no se lee, porque los lectores rosarinos, quienes vivimos en Rosario, quienes viven en Rosario, tienen una cierta resistencia, una manera un tanto oblicua de acercarse a la literatura que se produce, sí, acá. Cosas, bueno, que Rosario no pasan en otras ciudades. Bueno, digamos. Pero ahí Rosario, el punto, perdón, sí, tiene una tradición en general, sí, bastante iconoclasta. Es una ciudad sin la alta tradición de otras ciudades, como por ejemplo Córdoba o Buenos Aires, uh-huh, en donde, bueno, una ciudad de empresarios, comerciantes, emprendedores, diríamos ahora. Funda y refunda rápidamente, y quizá eso tenga algo que ver, pero en todo caso también hay que ver si hay una literatura de Rosario, qué tendencias hay en pugna ahí. Claro, y eso te iba a preguntar. Un poco esto, de alguna manera, para nuestra sección, es el inicio de una especie de subsección de una escena rosarina de análisis que iremos, con el transcurso vamos a volver porque nos quedamos sin tiempo, pero también, digo, pensando en si por qué se lee, cómo, qué se cubre desde los medios, ya estamos hablando de literatura y mercado o literatura y política cultural, no así de cierta especificidad sobre las letras rosarinas, que yo no sé si debe tener alguna disidencia o cosa diferente que la literatura cordobesa o la de Buenos Aires. Se escribe literatura y ya, o encontraremos especificidades estéticas. Y bueno, lo podemos dejar planteado como pregunta. Las pujas siempre existen y son lo más interesante, lo más productivo. Lo dejamos planteado ahí para otra próxima columna. Siempre vamos a estar volviendo sobre la literatura rosarina en el gran mapa de la narrativa, de la poesía y demás del país. Nos quedan unos minutitos nada más para las 4 de la tarde. Se pueden seguir anotando para la orden de compra de Mandrake. Y acá cerramos, muchachos, me parece que sí. Perfecto. Muy bien. ¿Te parece? Hasta la semana que viene. Todo caso, buenas tardes. Si somos rosarinos, nos toca como destino escribir literatura rosarina. Como Borges decía que había querido escribir literatura argentina sin darse cuenta que, siendo argentino, acabas de mencionar al que no había que mencionar. No, me debes 100 pesos. Cuernitos, me debes 100 pesos. Perdí la apuesta. Yo voy a escribir un cuento y lo voy a mencionar a Fito en la trama, así que con eso nos quedamos. Como
llego a vos. Si yo llego a tu luna, giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas casi ni se nota. Amigos, estamos sobre las 4 de la tarde, hacemos auspiciantes rápidamente y nos metemos en el pase. Auspiciaron la canción del país. ¿Cuánto hace que no berlineás? En Berlín hay nuevo menú de delicias, nuevos tragos, nuevas bandas, nuevos DJs, nueva imagen y todo con el mejor sonido de la ciudad. Este jueves, viernes y sábado, ¿berlineamos? Conocé nuestros shows en Facebook / El Berlín Nightclub. Cada dios le otorgó a Pandora una cualidad, como la belleza, la gracia, la persuasión y la hospitalidad. Alojar es compartir, abrir las puertas de nuestras casas para que se habite de otros mundos, otros colores. Hostel, multiespacio cultural, café, la Casa de Pandora, San Lorenzo 1455. Más info en Facebook, La Casa de Pandora. Mandrake Libros. Un espacio donde hallarás lo inesperado, novedades, ofertas, usados, outlet, ediciones nacionales y extranjeras. www.mandrakelibros.com.ar La Rioja 1869, Rosario. ¿Querés aprender a dibujar? Empezá por el punto. Taller Punto Inquieto. Dibujo, pintura y otras inquietudes. Las que vos estás pensando. Búscanos en Facebook o pasá por Pellegrini 1671. 153-2029-47. Taller Punto Inquieto. Coordinación General, Maite Acosta. En lacancióndelpaís.com.ar consultá la agenda con todo lo que pasa en Rosario. Recitales, cine, lecturas, teatro, presentaciones, eventos, fiestas. lacancióndelpaís.com.ar Bueno, ¿cómo les va a los falso vivo? Buenas tardes. Aquí estamos. Sinceros, de verdad, no falsos. Estaban ahí preocupados por un comunicado que todos los que trabajamos en esta radio debemos compartir. A mí, por falta de tiempo, como todos los días, no llegué. Pero tiene que ver con el posicionamiento de la UNR en torno al llamado 2x1. Hay un comunicado oficial que ha emitido la UNR y ahora en un ratito lo van a compartir seguramente en falso vivo. Contame qué es esta guitarra que suena de fondo, Perry. Cortina musical se llama esto en el mundo de la radio. Ay, bueno, pero... Bueno, pero la canción se llama Cortina Imagina Musical. Que tiene un nombre. Ah, vos decías... Porque tampoco... No es que no conoce la radio. Claro, digamos. No digo por una que venga de ella y me pregunte esto. No, pero quiere saber quién está tocando. Me gustó esta con lo que nos está recibiendo. Es la cortina del programa de la canción del país. Una de las cortinas. Pero ¿cuántas cortinas pero tenés? Todo eso ya lo sabemos. ¿Me podés contar de qué se trata? No sabes de quién es el problema. Sí, tirá Orlando Veracruz. No da, tirá un nombre. No da para las cortinas que no son súper conocidas. No da para revelar. Claro. Como el pianito del japonés claro. Que tenemos en el servicio informativo. Esa te la conté el otro día, pero no. Me encantó. No. Che, me dejan que rápido diga quién se llevó la orden de compra. Uy, hay ganadores, sí, qué bueno. Dale. Sí, se la damos esta semana a Coralí 848. Le damos un aplauso.
Coralí, raro nombre. Sorteada, se anotó por Facebook, Coralí 848. ¿Será seudónimo Coralí? Porque es muy raro. No, para mí que es el nombre. Ser, ¿eh? No sé. Averiguame el nombre de los artistas, por favor, te lo pido. ¿De qué artistas, Lucía? ¿Cuántas preguntas, Lucía? Hasta mañana, amigos.